Quería saber onde está o micro, se alguén o sabe. Aí ah, xa está ali, moi ben, perfecto. Entón, aí á dereita hai un micro e ali hai un señor. Óscar, aí hai un señor que quer fazer pregunta. Vamos a ver. Buenos días. Gracias pola súa conferencia. Quería que me aclarara un poquito que me aclarara un poquito una cuestión. Uh, habló de uh, la memoria que desde el poder uh, o desde los medios de poder se desenvolvía en... lo mismo en Rusia que en Centro Europa, pero yo quería preguntarles si en algo se parecía a lo que nosotros estamos haciendo aquí en Galicia, que se forman grupos, se forman sociedades, aunque la ley no lo permita o lo, o lo permita, que ahora hay una, una pequeña apertura, hay grupos que quieren recordar esa memoria que se nos prohibió hacer, Y al mismo tiempo también hay grupos que quieren que no se despierte, que no se vea esa memoria. Pregunto yo si hay sociedades o se montan grupos o se montan cosas individualmente a partir de fuera de lo que es la política en el poder. Muchas gracias. Eh, hay, eh, hay sociedades de, de este tipo. El, el caso más interesante es en Rusia con esta eh, sociedad, que, esta asociación que se llama Memorial, que fue creada en 1989 o inicio 90 eh, por eh, va, varios eh, sectores, eh, di, digamos, de la, de la disidencia, eh, en el cual estaba, entre los eh, organizadores, estaba Andrei Sakharov, y eh, memorial se ha dedicado desde, desde el inicio a, eh, digamos, a preservar la memoria de las víctimas de las represiones, en particular de la, de, del estalinismo, haciendo una, un, un trabajo... Eh, realmente excepcional eh, de búsqueda, por ejemplo, para identificar los eh, eh, nombres y, y otras informaciones sobre, eh, sobre las eh, víctimas. Memorial tiene una, una red de, 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 de grupos en varias partes de, de, de Rusia y, eh, por ejemplo, eh, a partir de eh, investigaciones eh, en los archivos locales, eh, etc., eh, construyeron, por ejemplo, una base de datos eh, que contiene eh, los nombres de una, eh, un millón y medio de, eh, de, de víctimas, de represaliados, etc. Lo, lo interesante es que eh, es un trabajo de tipo, eh, de tipo, digamos, histórico, científico, a partir de, de, de archivos, etc., con el objetivo de restituir una, su identidad individualmente le vittime, che non siano semplicemente una massa eh, anonima, ma che se possano identificare con il loro nome e apellido e varie altre iniziative di questo tipo. Al contrario, Eh, en la época, esto fue al, el periodo de la perestroika, poco antes del fin de la Unión Soviética, y eh, Memorial sigue teniendo una, siendo muy activa hasta, hasta ahora. Se formó en, los últimos, eh, en, en el último periodo soviético otra asociación que se llamaba PAMIAT. Che eh, significa in russo me, memoria, che ufficialmente si había creato per eh, protegger monumenti antiguos, eccetera. È una logica di de protezione del patrimonio. Ora, eh, Pamiat, al contrario, tuvo una evoluzione eh, de più più di tipo, tipo nazionalista. y no tiene ahora nada que ver con eh, temas de víctimas, de derechos humanos eh, y, y otros. Así que hay estos aspectos eh, muy, muy contradictorios. Eh, hay, hay cooperación entre eh, asociaciones de tipo memorial con... Eh, associazioni analoghe in altri uh, eh, paesi. Eh, però il caso, caso russo è un caso particolare perché praticamente uh, il di, di, potere post-sovietico e fino ad ora non si è confrontato realmente con il tema Del, de, del estalinismo, de lo que, que significó, etc. Y al contrario, digamos, hay una, una, una recuperación de aspectos de la historia en parte soviética, en parte presoviética, eh, vinculadas a la idea de la grande Rusia, de su destino imperial, etc. Desde el Estado no hubo hasta ahora ninguna iniciativa en temas de política de memoria relativas, por ejemplo, a las represiones, al Gulag, etc. Todo lo que existe en Rusia a este propósito y hay varios monumentos, pequeños monumentos, etcétera, son iniciativas de la sociedad civil. Y, y pero repito el Estado el Estado Federal no tomó ninguna iniciativa y bueno es bastante evidente que, que cuando a la cabeza del Estado hay un ex colonel de, de los servicios de, de represión, etcétera, no es de personas de este tipo que se puede esperar, eh, esperar un cambio. Así que es una situación, eh, una situación particular digamos la de, de Rusia pero hay toda una serie de iniciativas de la sociedad civil iniciativas locales por ejemplo algo que se hizo en muchas localidades fue de de, de hacer lo que se llama libros de memoria en los cuales por ejemplo se enumeran las personas que perdieron su vida por causa de represiones en aquella localidad, que hace pensar a los libros de, de memoria que se encuentra en la tradición más específicamente judaica, ¿no? a propósito de la población de, de este pequeño shtetl. Como, como se llamaba estas aldeas eh, judías que fueron arrasadas por, por, por los nazis así para reconstruir la memoria de lo que, que existía y que fue completamente eh, completamente destruido sí hola Buen día. Non sei se podo expresarme en galego, se entende ou o mellor en castelán. Sí, si, sí, entendo. En galego. Grazas. Sí. No, eh, no, no hable de, 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 demasiado de, 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 demasiado de prisa, así que vou entender mellor. Ben, ben, agradezo xento moito a, a súa intervención, porque, sobre todo porque nos abre moitas preguntas, non? E, e reflexións entre outras a a comparación co noso caso, non, co caso galego, ou se queremos mesmo co co caso español. En en primeiro lugar o que revela é a a fragilidade das políticas públicas de memoria que se que se fixeron ou que se fan aquí e e tamén das das institucións, non, que se intentan ou se intentaron crear. Nestes días xa se falou do caso do do proxecto Nomes e Voces, que era algo sí. o máis parecido a un proxecto de de unha institución neste caso universitaria, para traballar nesta cuestión que está sendo sometido nos últimos anos a un proceso de asfixia non? para a súa desaparición. E outro caso sería o máis parecido a un, ao que vostede falou sobre os museos, a experiencia da Illa de San Simón. Non? Se se coñece esta Illa que está na Ría de Vigo, que foi durante o momento en que hubo políticas públicas da memoria que non eran políticas do poder, non? Porque poder hai, hai moitos eran as políticas públicas que fixo o goberno galego no período 2005-2009 eh, declarouse a Illa da Memoria, porque fora un campo de concentración durante o franquismo, non? Durante os primeiros anos do franquismo. E co, co cambio de goberno 2009, convertiuse na Illa do Pensamento, non? Non sei con que intencións agora prácticamente ali non se fai ninguna actividade. Non? Entón, a fragilidade e tamén a, a tardanza que houve aquí a hora de, de emprender este tipo de políticas, non? porque no caso deses países que vostede dixo, foron inmediatas a, a caída do, dos regimes comunistas. Non? E, bueno, en todo caso, tamén se explicou aquí, ten que ver con esa grande estafa da transición española, co que fixo foi perpetuar en moitos sentidos as estruturas de, de poder e de denominación e tamén de memoria do, do franquismo. Non? Entón, vostede falaba, a pregunta, unha das preguntas que queria facer, queria facer dúas, falaba de que as políticas de memoria, as políticas de memoria teñen que ver con un combate ideolóxico, unha loita ideolóxica, non? Estou de acordo con iso. E as que se fixeron aquí, fixeronse con esa intención. Pero creo que tamén hai, digamos, un impulso ético, ou polo menos desde o noso punto de vista, así, así o entendemos, e así se fixo en Galiza, no goberno galego, porque eu creo que no fondo as persoas que teñen sentimentos democráticos, republicanos eh, e de, de defensa do seu país teñen unha necesidade tamén de xustiza e de dignidade para as víctimas desa represión entón eu creo que ese componente tamén é importante de alguma maneira tamén para equilibrar todo o dano, todo o mal, toda a, a tragedia que vivieron esas persoas quero citar o exemplo de un pontevedrés que se chamaba Ramiro Paz, que foi fusilado o 12 de novembro de 1936, e o seu fillo decía, gustaríame morrer ou morrería tranquilo se conseguise que o meu pai deixase de figurar nos documentos oficiais como un traidor eh? e como un delincuente, non? E non o conseguiu. Eu creo que esa é unha grande tragedia para un país, non? Entón, eh, parece moi importante iso, E despois, desde unha perspectiva local, falando do caso de Pontevedra, que se fixeron tamén políticas públicas de memoria, eh, bueno, conseguimos, entre outras cousas, que o nome de Ramiro Paz estivese nunha placa, nunha rúa, e que haxe unha homenaxe ás vítimas da represión, pero a cidade eh, segue estando chea de, de, de digamos, elementos conmemorativos de outras memorias, non só a do franquismo, os, se vemos os monumentos, os nomes das rúas, cantidade de símbolos, de elementos simbólicos, representan outros, tamén outras dominacións e outros, outros poderes. Non? Pero a pregunta vai no sentido de que hai tamén cantidade de, de elementos simbólicos con referencia ao que falaba vostede do capital simbólico, de conmemoracións, de rituais, que están moi instalados na vida cotiá, que son tamén herencias desa, desa, memoria dominante, neste caso, memoria franquista, como pasaba aquí con celebracións, como a, non sei se coñece o caso das rainhas das festas, ou, a confusión entre a, as institucións e a, a Igrexa Católica, que hubo que ir desmantelando, ese tamén unha batalla moi importante no plano simbólico, non? De, de algo que se construiu ao longo do tempo, que parece que é o natural, é realmente algo imposto polo, polo sistema. Entón, eh, quería preguntarlle se, se no caso dos países que vostedes estudou, tamén houve un traballo a respecto desta, deste aspecto máis simbólico, non destas cuestións de, dos rituais, das celebracións, neste plano máis simbólico. A veces non é tan visible, tan claro, pero sí que transmite esas estruturas de, de imposición e denominación. Digo, o caso da reiña das festas pode parecer unha cuestión anedótica, pero o relato que nos transmitiran é que iso era unha tradición inmemorial, que viña de tempos antigos, cando era unha celebración inmemorial, imposta no franquismo nos anos 50 e nos anos 60. E as rainhas das festas, que houve moitas persoas aquí que as defendían cando houve esa polémica, o que ian era as corridas de touros a servirlle os, as, as bebidas as persoas que estaban nos palcos das autoridades. Entón, quería que se, puede, se pode un pouco contestar estas dúas cuestións. A da cuestión ética e a cuestión destas rituais simbólicos. bueno io eh, creo che eh lo che che detto a proposito della memoria come terreno, eh, terreno de di di e terreno politico io eh, utilizzerei meno il termine ideologico eh, perché sono eh, eh, Direi, son eh, siempre luchas, luchas políticas pero en un sentido, en un sentido más, 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 más amplio y eh, en muchos casos cuando se trata de, de víctimas efectivamente digamos el aspecto ético es uno de los motores fundamentales de la movilización en en, en casos como, como este. Y eh, yo creo que acá, eh, digamos, podemos tomar en cuenta experiencias tan, tan diferentes que van de, 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 de España eh, acá, al eh, Cono experiencias, eh, experiencias europeas. <coughs> Debo decir que a mí, en el caso, eh, en el caso de España eh, y de la, la evolución, digamos, en los últimos eh, 15 años, digamos, después que se rompió el pacto de silencio que había predominado durante la de la, la transición. Eh, el aspecto que más me, me impresiona es el tema cómo, cómo resurgió, el, el tema de las fuerzas comunes y de la y con todo lo que va eh, que va con, con, con esto de la, y de la necesidad de dar una digna sepultura etcétera pero como ejemplo que no se puede una, una vez más una prueba más de que no se puede enterrar el, el, el pasado eh, en el caso de Rusia, se eh, de, descubren eh, ta, me, me, también en varias ocasiones eh, fosas comunes eh, de los que fueron fusilados eh, en general durante las grandes represiones eh, de los años eh, eh, 30, etc. Y eh, no, no solo en la Rusia actual, por ejemplo, en, en, en Bielorrusia eh, hay un lugar llamado Kuropati, que fue un, un, un lugar de fusilaciones y, y otro. Pero con, con, de cierta manera es el, el pasado con el cual esta sociedad no se ha todavía confrontado y que se presenta a través de este, de, de, de este problema. Esto es uno de los aspectos que, que a mí me, me llama mucho la, la atención, porque, entre otros, el tema del cuerpo es un tema, me, me parece fundamental. Si ustedes piensan, por ejemplo, al tema de las desapariciones, en Argentina o, o, o en Chile, ¿no? donde falta el, el, el cuerpo porque fueron arrojados al mar o destruidos de otra, de, 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 de otra manera. Esto es uno de, lo, de los elementos que más contribuyen a mantener abierto el, el, el problema dentro. De la società argentina e della, e della società chilena. Il bueno, altro aspetto non no, no, no comprendi bene eh, il tema, soprattutto sui temi però in questione di memoria, tutto eh, lo che è simbólico tiene, tiene una importanza central. In definitiva, el, el, la, la, la memoria. Funciona, la memoria pública funciona a través de toda una serie de actos simbólicos que van de las conmemoraciones, las placas que, 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 que se ponen. Eh, digamos, eh, sin, sin el aspecto simbólico, al límite, eh, no, queda, no queda nada eh, de, de, de la memoria. Perdón por insistir, pero referíame a que hay cantidad, una gran cantidad de, de manifestaciones, de, de celebraciones, de, de, de ritos, de que se construyeron como tradiciones y que no son, no son tales tradiciones. Entonces, desmantelar eso a veces es muy complejo. Y me, me refería a ejemplos concretos eh, a la cuestión religiosa. O a, a este tipo de cuestiones de, de invención, de celebraciones, de en este caso que significan poner a la mujer en un papel subordinado y que eh, el, el sistema anterior intentó que se entendieran como tradiciones culturales del, del país. Sí. Eh, eh, me refería a que, claro, cambiar una placa es muy fácil porque, bueno, muy fácil. Es muy complicado, ¿no? Porque hay muchas resistencias, pero bueno, se puede hacer. Pero cambiar eh, el, el nivel de las mentalidades y de las tradiciones culturales y de los símbolos mm, y materiales es más difícil. Sí, de, de todas maneras, eh, bueno, eh, en, en, en este caso se, se ve bien que, eh, como, como siempre, las tradición son el resultado de una, de una invención, pero eh, funcionan, se transmiten, eh, mientras que hay… Eh, que hay personas asociaciones etcétera que eh, que son uh, los, uh, los actores de esta de, 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 de esta tra eh, transmisión eh, no sé en, en el caso eh, sí eh, yo, yo no conozco muy muy bien la, la, la situación eh, la, 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 la situación española eh, a la cual Usted se, se refiere, riferisce, quindi non no, 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 no posso in eh, realtà opinare uh, seriamente su questo tema. Però, ecco, ciò che eh, mi pare importante ricordare es è che, que, diciamo, questo problema di trasmissione di una memoria, una memoria contro una memoria, una memoria, una memoria Eh, lo, lo, lo importante es que, que, que haya efectivamente, que, 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 que se efectúe esta transmisión, que otras personas, eh, digamos, tomen a su cargo el, el, el problema y, y la transmisión, sino una memoria, digamos, se, 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 se pierde. ¿sí? Yo quería hacer una observación sobre lo que acaba de decir Bará. Eh, supongo que se refería también a esto, al asunto de las procesiones en Pontevedra. Aquí había la tradición, entre comillas, de que el poder militar, Bueno, unos gaiteriños iban allí, unos que, que tocaban y que iban vestidos de militares y que el alcalde presidía las procesiones. Pues por fin llegó un ilustre alcalde que decidió no presidir las, las procesiones. Y como resultado de esto hubo una gran polvareda en la ciudadanía, mucha gente lo criticó, eh, en fin. lo, vi, lo vilipendiaron. Pasado el tiempo, esa misma gente que lo vilipendió en aquel momento le dio la mayoría absoluta y acabó entendiendo que esa es la forma de hacer las cosas. No hay por qué meterse detrás de un San Roque o detrás de quien sea para ser un buen alcalde. Muchas gracias. Buenos días. En primeiro lugar, se si consideran que a pregunta non ten razón de ser nesta Semana Galega de Filosofía, sin problema ningún, pasen a outra, verdade? Eu a, a pregunta que lle quero facer é a seguinte. Hai un xoven filósofo no meu povo rianxeiro que sempre, casi sempre, que nos encontramos no povo, nos encontramos en sitios solitarios unha playa desierta, en un cruce de camiños rurales, etc. etc. Pero fai dous días me volvín a encontrar. E lle dixen, pero bueno, por que sempre nos temos que encontrar en estes lugares cando a maioría da xente está nas plazas, está nas rúas, nas terrazas? Entón, el contestoume é que este é a vida dos filósofos. Eu a pregunta que lle fago é a siguiente. De verdade, que esta é eh, a vida da maioría dos filósofos. Gracias. Sí. Bueno, eh yo no eh no no soy eh no 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 soy filósofo. Y, eh, y no 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 puedo digamos, decir eso que eh, que, que debería ser el filósofo. pero creo que hay siempre una, una responsabilidad eh, social, una responsabilidad pública digamos, por lo que, que, que hacemos que seamos uh, filósofos uh, o eh, uh, otros, uh, de, digamos, eh, en definitiva, mm, buena parte de lo que, que, que es uh, nuestro, nuestro trabajo es una forma de, de búsqueda, de, de, búsqueda de, de, de la verdad con diferentes... Uh, medios por diferentes caminos. Pero esto es algo que sirve, sirve a la sociedad en su conjunto. Yo creo que hay contribuir a la búsqueda de, de, de la verdad para una, para una sociedad. Es responder es intentar de realizar este derecho a la verdad que se ha, eh, digamos que se ha, se ha impuesto como uno en, en, la, en las últimas décadas, como uno de los derechos colectivos fundamentales. E, y pongo en el capié sobre el tema derecho, derecho colectivo. El tema que una sociedad tiene eh, el derecho de conocer su pasado, la verdad sobre, sobre su pasado, y, eh, digamos, historiadores o filósofos o otros aportan, aportan una contribución a, a esto. Esto yo. Eh, respondería, por, por, lo, por lo demás, dejo, dejo la, la responsabilidad de la respuesta a los filósofos presentes acá. Vale, eh, pues eh, mi pregunta va referida a lo que usted comentó al final de su charla: ¿no? que hablaba de que había aspectos inquietantes en la recuperación, en las políticas de la memoria, y señaló que, pues, Colaboradores eh, letonios, creo que dijo, y estonios con las SS eran reconocidos como combatientes por la libertad ¿no? dentro de esas políticas de, de la memoria. Quería entender eso. ¿no? Eh, y también señaló que eh, en los museos pues, se equiparaba el comunismo con, con el nazismo, sin distinción, como identificación del mal absoluto ambas eh, eh, tanto nazismo como comunismo. Entonces mi pregunta es, es si eh, no hay aquí una profunda mm, perversidad ¿no? en esta eh, equiparación y al mismo tiempo en la recuperación ¿no? que sucede no del eh, lado comunista sino del lado nazi. ¿no? Y, eh, me gustaría saber si, eh, según usted, es posible eh, rescatar algo de eh, lo que fueron, algún ideal, algo de lo que pasó, de lo que representó eh, el pasado comunista, o eh, lo que se está haciendo, eh, esto que usted nos contó sobre las políticas de la memoria, hacen justicia a ese eh, pasado comunista bueno, eh, yo creo que, eh, eh, primero, que el, eh, digamos el panorama, el balance histórico de lo que eh, fue la experiencia eh, comunista en estos países, es mucho más, eh, como decía, eh, mucho más complejo que lo que eh, aparece en estos, eh, eh, en, en estos museos. Entre otros, eh, se, eh, se ve, por ejemplo, que en casi todos estos países se observa en ciertos sectores de la, de, de, de la población una forma de nostalgia por ciertos aspectos del, eh, de, de los... ...sistemas comunistas desaparecidos, no por sus aspectos represivos, sino por, digamos, lo que se podría llamar el estado de protección social que habían construido estos, estos sistemas. Primera, primera observación. Eh, dentro de, de, estos, eh, de este pasado comunista hay, eh, digamos, hay cosas muy varias. Por ejemplo, eh, uno de los aspectos de, de este pasado es el de los comunistas que, por, por varias razones, fueron uh, víctimas, uh, fueron discriminados, uh, fueron, uh, fueron fu fu fusilados y otros, digamos, del estalinismo. Uh, di, di, digamos, el, yo, yo creo que eh, hay efectivamente una distinción si pensamos en términos uh, generales hacer entre el estalinismo y gran parte de la experiencia soviética de estos países está bajo este este módulo creo de estalinismo y no hay mucho que, eh, que, que, que lamentar de, 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 de esto pero dentro de, de lo que, que se llama que se puede llamar la, la tradición comunista hay otros eh, otros aspectos si ustedes uh, toman en cuenta por ejemplo eh, lo que se observa en checoslovaquia en 66 67 68 qué pasa pasa que al interior del, del partido eh, se, eh, se logra aislar digamos los sectores estalinistas uh, y, eh, y digamos los que que, que tienen en, en, en mano la cosa son digamos, los sectores, de, los sectores reformadores. Existe un comunismo reformador, no, no después de, de, de la intervención soviética, porque después hay una epuración terrible dentro del partido checoslovaco y al final es un partido de, de colaboracionistas. Lo, 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 lo que queda pero eh, los otros eran también eh, comunistas eh, y hay eh, el, aporte, el, el aporte de comunistas o ex comunistas eh, digamos, a las luchas sociales, obreras en muchos de estos países, es importante. Piensen en el caso de Polonia, por ejemplo, a una figura como la de Jacek Kuron, por, por ejemplo, eh, que, que viene de este comunismo disidente y que va a ser una de las personalidades centrales del de, de movimiento de, de, de Solidarnosc. Eh, hay, una, hay una historia una historia comunista que durante mucho tiempo se, se ocultó. Por ejemplo, la, la, la historia de los comunistas de, de varios países, eh, por, eh, por ejemplo, alemanes y austríacos que fueron víctimas de las represiones estalinianas en la Unión Soviética en los, años, en los años 30 o, aún peor, que fueron entregados por la Unión Soviética a la Gestapo en el marco del pacto, del pacto germano-soviético y que terminaron, en muchos casos, su vida en los campos de concentración en nazis. Es una historia del de de, de comunismo, de, de comunistas, de, 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 de la cual poco se ha hablado durante, durante un largo tiempo. Esto es también eh, una, un aspecto de, de esto. Y, por supuesto, hay una historia de, 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 de sacrificios, de... Eh, de Digamos, el, de todas maneras, el, comunismo, el el comunismo en la oposición, el comunismo en los países eh, fascistas eh, y, y otros. y el comunismo al poder en estos países eh, son, me, me parece, dos realidades completamente diferentes y que tienen muy poco en común. Los que motiva la adhesión que, que ha motivado la adhesión al comunismo, eh, no sé en la Italia fascista, en, en situación o en el portugal salazarista, eh, ha sido, eh, yo creo, una, una disponibilidad al sacrificio, porque en definitiva, uno no, no, no te, tenía en perspectiva muchas retribuciones materiales, éxitos o cosas de, de este tipo. E, en, digamos, en Europa Central y Oriental, los que van a los partidos comunistas son en gran parte los oportunistas de, de siempre, los carreristas. Eh, digamos esta, eh, esta, eh, esta burocracia en, en, en el poder esa, eh, eh, digamos eh, tiene tiene poco que, que ver con a, el espíritu de lucha etc. entre otro eh, yo creo que no, no, no sé en cuál medida se puede hablar por ejemplo de movimiento obrero en estos uh, casos. Digamos, un movimiento obrero al cual a, se quita su autonomía, su, su independencia, que se transforma en una dependencia del Estado, esto a mí me parece que no tiene nada que ver con el movimiento obrero. Los sindicatos uh, en estos eh, eh, países uh, eran instituciones de administración que con, digamos, los sindicatos como expresión autónoma de los trabajadores tenían poco, poco que ver. Bueno, y el ejemplo es que movimientos de trabajadores se manifestaron en general al exterior de las instituciones che ufficialmente uh, eh, eh, lo rappresentava. Io direi questo, di certa maniera, lo che si osserva attualmente, per esempio, in questi uh, musei, uh, è il problema della la, difficoltà di de, eh, realmente, di tomare in cuenta el pasado, de, de una visión crítico-histórica, digamos, del, del pasado en lo inmediato. Y esto también no es un, una peculiaridad de estos países. Eh, se encuentra lo mismo cuando se, se estudia el caso eh, caso de, de Francia, de Italia, de, de otros países después de 1945. È in generale molto difficile, in lo immediato, di arrivare a una, eh, una visione crítica eh, de, 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 del passato che si tiene a la, eh, la spalla. Usted ha hablado en un momento concreto, ha hablado en monopolio de la, de la memoria, ¿no? El monopolio de la memoria que había en la Unión Soviética, ¿no? Sí. Y, bueno, a través de, de todas las charlas que estamos dando, lo que está apareciendo claro es que la memoria es un arma política e ideológica que se maneja en función de intereses que tenemos por los grandes poderes. Eh, me refiero a esto porque la memoria no es una memoria limpia, neta y tal, es, es una memoria contaminada, trabajada y a veces también esculpida de una forma interesada para que se, se llegue a eso. Eh, me voy a referir ahora a, un, a un caso que usted ha puesto, ¿no? Yo tenía otra información, usted, usted me da otra, ¿no? Que también la conocía y no sé cuál de las dos es la verdad ahora. Por ejemplo, la, la Unión Soviética firma un pacto con Hitler y tal y eso es visto como una, una cosa demoníaca. De ¿no? Y también hay otra información que se dice que la Unión Soviética había intentado durante mucho tiempo, durante los tiempos duros de los, de los años 30, eh, hacer un pacto con todos los países europeos para una unidad contra el nazismo alemán. Y que estas propuestas fueron rechazadas sistemáticamente. Y que eso obligó a la Unión Soviética a tomar una determinación, un análisis, que pensaban que iban a ser invadidos y que necesitaban tiempo. Ese pacto se firma. Eso. A ver quién tiene. Una, una se dice se amplía mucho la información y la otra esta información se esconde sistemáticamente. Entonces yo me vuelvo hacia mi memoria personal, la que nadie puede decirme que sí, que no, porque la viví. Cuando en España se producen los hechos que se produjeron, todos los países europeos apoyaron al nazismo, a los alemanes, a los italianos, que invadieron, los apoyaron todo, con excusa de no sé qué, de no sé cuánto, pero era un apoyo. El único país que ayudó fue la Unión Soviética. O sea, hay algo ahí que nos explica perfectamente bien que el nazismo tenía sus apoyos en los países. Que la guerra no fue el nazismo y que Itre fue un loco es lo que nos han vendido constantemente, es lo que queda en la memoria de muchas personas. Itre era un loco, ¿qué tal? Itre no era un loco. Itre estaba al servicio de unos intereses concreto y se estaban repartiendo las colonias. Necesitaban colonias porque su capacidad productiva, etcétera, sería muy largo de explicar todo esto. Pero no era un loco, sabía lo que había. El nazismo no venía solo de Alemania. Nacimos, estaba en Alemania, pero estaba en Italia, en Portugal, en España, en Polonia, en los países bálticos, en Japón. Es decir, era un movimiento importante que estaba ahí, y, y le disculpamos a uno, pero la memoria que nos están metiendo es que, bueno, es que eso es un loco. Eh, se habla poco de, de las memorias de atrocidades, que es una memoria de una atrocidad que, que se habla poquísimo de vez en cuando sale, pero bueno, esto está olvidado, y que no se pide, ni siquiera se pide que, se, que haya una excusa, ¿no?, por eso que es la atrocidad de los japoneses en China, ¿no? y que aún los japoneses no, no solamente no reconocen, sino que algunas veces incluso se van a gloriar. Le ruego que concrete sí. la pregunta pues a, porque vamos a cerrar. Voy, voy, a, voy a ir salir. terminando. Y entonces, una pregunta para terminar. ¿Quién tiene el monopolio de la memoria hoy en día? Sí. sí, sí. Nadie tiene eh, el monopolio de, 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 de la memoria. Los problemas que usted, eh, que, que usted planteó, digamos, son, son problemas que eh, me, me parece importante de, de discutir desde un punto de vista eh, histórico eh, eh, más que un problema de memoria es importante eh, eh, discutir pero acá estamos eh, en el campo de las eh, el trabajo de los eh, historiadores eh, en el campo historiográfico etcétera por cuáles razones eh, por, por, eh, por ejemplo eh, se llegó la, al pacto germano-soviético, etcétera, etcétera. Eh, esto es, una, es un problema de, de interpretación histórica. Todo lo que usted uh, recordó, el hecho de que eh, la, la República Española prácticamente fue abandonada de todos uh, o ayudada solo, eh, solo marginalmente por. Uh, eh, regímenes eh, democráticos eh, de la época como en eh, parte eh, Francia pero poco no, eh, eh, bueno eh, eh, hubo eh, eh, hubo eh, eh, formas de eh, bueno no, no, no entro en esto como no, no hubo el, el apoyo que habría podido ser dado eh, oficialmente a, una, a un régimen que tenía la legitimidad eh, como, eh, como la República, etcétera. La, eh, la, eh, la, la única, efectivamente que ayudó fue la Unión Soviética, no una unión desinteresada, porque digamos el oro de la República eh, se fue para, para, para Moscú. no, eh, no, no, no es y eh, digamos y, y, lo, y los servicios, eh, eh, los servicios eh, soviéticos eh, hicieron eh, estragos eh, de toda una serie de opositores eh, de disidentes eh, de, en, en el campo republicano hablo de, eh, empezando con eh, André Unin eh, y Camilo Berneri y toda una serie una serie de otros así que de, digamos la, eh, la, la, la Unión Soviética tiene, por, por supuesto, el mérito, eh, yo creo, desde un punto de vista histórico, de haber aportado su ayuda a la República en un momento en que eh, ningún otro lo, 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 eh, lo, lo hacía, pero, eh, digamos, con estos, eh, estos eh, bemoles, eh, digamos, esto, pero esto no, eh, no es una... Eh, yo, yo no creo que esto es un problema de, de memoria, es un problema eh, a discutir, digamos, en sede, en sede histórica. Son, son, son problemas donde lo que, que es realmente importante para aproximarse a la... Sí, sí, queremos decir así, a la verdad histórica. Es, 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 digamos, el método, eh, eh, el método histórico, digamos. Bueno, eh, señores, necesario, tenemos que salir de aquí ahora y volver mañana. Las preguntas filosóficas quedarán para la sesión de don Manuel Cruz. E ya veréis como tenemos todos respuestas perfectas. Eh, eh, nos vemos esta tarde con la comunicación sobre a lingua e memoria, e despois a non perder tampouco a comunicación de Paula Godiño, usos e prácticas da memoria e do patrimonio que ven cun con unha, unha alegría e unha forza. Parece que non están en crisis en Lisboa, pois pues ven, ven, con gran forza e vai nos, vai nos encantar a todos. Hasta logo. Okay.